este momento prácticamente inicia las festividades en honor a San Andrés, cabecera nueva.
Thank you.
Las fuerzas vivas de la población
haciendo uso de sus energías para aguantar este trajín de una semana de fiestas aquí en San Andrés Cabecera Nueva. Si lo hace, es responsabilidad de cada quien. Es el Prieto contra el tránsito. El Prieto es el que representa a San Andrés. Ahí está, señoras y señores, el primer escuelazo. Vemos cómo los caballos se dan de trancazos
alza las patas de Salomé Santo, mira nada más. Todos con atención y los ojos hacia los lados, principalmente los que apostaron. Vemos ahí estos bonitos ejemplares que se van con todo. Se van con todo. Ahí vemos al plato demostrando un poco de debilidad. Vemos ahí al tránsito con un poquito más de fuerzas, en el pico, en las patas. Vemos que el plato pues ya clavó, que nos den la mala señal. Que nos den. Vamos. Vemos que estos gallos aún se reponen. Ahí los saltadores pues aún todavía les dan ánimo a estos bonitos gallos. Los dos demuestran ya heridas correntes. Creo que ya el prieto es la derrota. Claro que sí. Ha ganado el tránsito de Tlaxiaco. Señores, así son las apuestas, así es esto, señores, es el juego del juego. Tiene que ser de palabra, las películas hoy lo pueden hacer con The Dead Rey. Si ustedes quieren llevarse ese bonito recuerdo, The Dead Rey les va a dar. Entonces ¡salud! Abren las apuestas. ¡Salud! Pero mientras vamos a escuchar al órgano, así es que por favor, muchachos, se sientan ganables, los escuchamos. Estamos en pleno desarrollo de esta magna pelea de gallos aquí en San Andrés, cabecera nueva. Te quiero con la vida, con todo mi corazón. Te quiero que tú vivas, que ya no me des presión. Si nos escucha Graciela, esta belleza de persona, pues la queremos escuchar. El público la pide y para todos ustedes, por ahí tenemos a Graciela. Graciela, bienvenida y qué bueno que nos deleitas con tu repertorio en esa bonita voz. Oigan, en medio de las canciones griten, chiflen, cabrones, ¡nada hacen! Pues se van a enfrentar en unos momentos.
se realiza por tradición y nuestro caso es por una promesa. El día de ayer nos tocó a nosotros. Se acostumbra que las niñas, bueno, sale un carro de niñas y un niño, otro carro de niños. Y ayer a nosotros nos tocó darle de comer a toda la gente. Y hoy, el segundo día, le corresponde al otro padrino que se representa a los niños. Thank you.
El Limón, pero pertenecemos a este municipio y venimos a participar por esta ocasión. Lo hacemos con mucho gusto para seguir nuestras tradiciones. Estamos en la segunda... En el segundo día de calenda, o sea, el inicio fue ayer. Ahorita va a celebrarse la misa. Posteriormente vamos a seguir desfilando para concluir en la... Ahora sí, hasta terminar la jornada donde va a ser la comida y hasta ahí termina toda nuestra labor. ¿Cómo sientes tu corazón este día? Muy satisfecho, o sea, estamos haciendo todo con mucha devoción y nos sentimos muy contentos. Muchas gracias. Gracias a usted. Aquí vemos al culpable de haber movido este carro. ¿Cómo te llamas, maestro? César Cruz Carrada. César Cruz Carrada, también eres de los que participan como... padrinos de esta calenda. Estamos colaborando con ellos. A mí me toca manejar el camión. Muy bien, pues aplaudimos tu trabajo porque es muy delicado, muy peligroso. Muchas gracias. Gracias. Pásala bien.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pueden hacerlo con el asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Thank you.
nuestro pueblo de servicio que ahora conquiste, como menino, con su conchuca, que recompense el bien que hace, el servicio que presta. De una manera desinteresada al pueblo, podemos hacer. Thank you.
Dos discos para que ustedes, si se perdieron algún momento de esta festividad, pues ahí le van a poder dar todo, ¿verdad? Así es que
Y el descenso es para Chalquetamo, que lo pone en circulación el número 8, el 4, el 7. Va probando suerte y el descenso es para Bosnia San Andrés. El número 18 con el esférico, buscando a su compañero, el número 9. El número 9 va probando suerte a larga distancia y el esférico quedando para Chalquetamo, el 8, el 13. Este espera a sus amigas, el 4. El 4 dice tranquilas, el 8, dulce, esperen, van a ver. ¡Qué lástima! Tenemos a Bosnia, el número 13. Tratando de filtrar, ahí le da pase al 18, el 18 a su compañera que lanza y consigue, consiguiendo lanza. Ahí está la porra, viene nada más de Bosnia San Andrés. Y también queremos escuchar la porra de Chalquetamo Boys. ¿Dónde está? Así es, el número 13, el número 15, viene nada más de media vuelta. Ay. Consiguiendo tantos para su equipo Chalquetamo Boys. Y tenemos a Bosnia, el número 7. El número 7 que ve el gran robo de suelto que hace el 13. Ya se hacen bolas ahí las de Bosnia San Andrés. Ahí pone en circulación el número 13 al 8. Lanza, miren nada más que bonito el 7. De tres puntos me cae que estos ven mejor de noche que todo de día, ¿verdad? Ahí está el número 13 con el esférico a su compañera. Va de tres, pero qué lástima. Estos amigos me cae que no fueron a la mayordomía. Nos invitó el padrino de Calenda, pero ni modos, no hubo tiempo. El número 8 con el esférico, el 15. Tain me la da, si mira, lanza el número 13, recuperando el esférico, el 15, ahora voy, ¡ay! Me da el 4, el 13. Acumulando a sus compañeros, 10 para tiro, a pie de aro, miren nada más. Pega chica como debe de ser, con su punto y su paz, pero bien marcadito. Ahí tenemos a Bosnia. A Bosnia San Andrés. Bosnia San Andrés, el número 7, fuera. Ahí el esférico queda para Chalquetamo, el 13 al 8, el número 8 tranquilamente colocando el esférico al 4, al 15, filtrando el esférico al número 7, el 13 va de larga distancia, qué lástima. Que el balón pasa a un lado del aro. El esférico es para Bosnia San Andrés, el número 7, buscando a su compañera, la encuentra, regresa el número 7, filtrando al 13, que le comete una gran falta. Foul, gran foul. Foul número 7, le va a cobrar de la siguiente manera. El score 33-14, Chalquetamo Boys. Tiempo por jugar 2 minutos y recuerden que mañana, por lo que estamos esperando todos nosotros,
el básquetbol de primera fuerza, donde nos visitan, ya saben, los siguientes equipos: Pegaso, Chalcatongo, San Andrés Distrito, Sonora, Oaxaca, San Andrés, San Juan Achutla, Toros de la Nonal, San Andrés y demás equipos que aún vienen en camino, ya saben, los estamos esperando. Bienvenidos todos a San Andrés Cabecera Nueva, esta es su tierra de todos ustedes, esta es su casa. Bienvenidos, vamos a pasarla bonito en esta su fiesta de todos ustedes. Ahí vemos que va a cobrar la número 8 de Chalcatongo Ruiz. Lanza el esférico y consigue, consiguiendo tantos para su equipo, el número 8 de Chalcatongo. Y recuerden que esta noche, a partir de las 9, gran bailazo con el supergrupo Los Hermanos Conde. Los Conde directamente desde Puerto Escondido. Traen todos los ritmos charangueros, cumbianderos y duranguenses. Y para bailar música norteña, para brindar, ya que estamos de fiesta, tenemos ahí a los sucesores del norte, estos amigos. Van a estar compartiendo la pista. Un minuto por jugar. Y donde pues hay que divertirse con toda la familia. Gran bailazo a partir de las 9 de la noche. Nos estamos viendo aquí con todo. Así es que el esférico es para Bosnia. Esta es la gran final. La gran final en la rama femenil. El número 9 de Bosnia. Buscando a su compañera, la encuentra con el número 7 que lanza y consigue tantos para su equipo. Ahí está la porra de Bosnia San Andrés. Aquí tenemos a Chalcatongo, este número 8. 30 segundos por jugar. Estas amigas sí, no se les ve que tengan desgaste físico con estos encuentros, miren nada más. El esférico es para Chalcatongo, el 7 a 13 que lanza, y el esférico es para Bosnia San Andrés. El 18 de Bosnia San Andrés. 10 segundos. Y el esférico quedando para Chalcatongo, el número 8. Contra 3, nada más. Cuenta, ya no cuenta. Así es. Mi gente, vamos a brindarles un fuerte aplauso a los dos equipos. Sabemos que es un gran esfuerzo. Eso, esa es mi gente que conoce del buen básquetbol. Gracias. El score es 48-24. Así es como gana Chalcatongo Ruiz. Y recuerden que estamos de fiesta. Y esto fue la gran final. Una mujer, ¿verdad? Sí. Vamos a ver algo por lo menos, ¿no? Sí, ¡Gracias!
No, pero de arriba van a tronar, porque arriba se trona. Sí. Para que no se peguen, pero que le guste a la gente, no lo vayan a lastimar. Ahorita va a reventar el micrófono con el sonido.
carro que tienen ahí.
El 15 se va, la pone, pero se va a morir el 4 solito. Y consigue dos más para el equipo de Cazadores. Ahí vemos a la Unión con el 12. El 12 pase 10 para el tiro. Y vemos al 4 que tira, pero ese balón se sale. Y el balón para Cazadores con el número 9. El 9 se va y le comete una falta. Falta el 10. Hay dos turnos de castigo. Ahí vemos al 9 que tira el primer lanzamiento y consigue un punto. Un tiempo fuera para Cazadores. Segundo lanzamiento, falla. Recupera el 4. El 4 para el 15. Al 14. El 15 para el 14. El 14. Finta. Tira. Azota el balón del Darío. Ahí vemos al 14 que pelea, pero finalmente le quita el esférico. El 10 que comete falta el número 15. El 5 por el 13 de Cazadores. Ahí va a cobrar el número 10. El número 5 de Cazadores para el 15, al 9,
el 15 solito y consigue dos puntos más. 27-19. 27-19. Cazadores Junior a Cazadores. El 6 para el 4. El 4 al 10. Tira de 3. Mira la base que puntería 3 de muchacho. 22-27. 22-27. Al número 15 buscando con el 9. El 9 al 4. El 4 al 10 por el tiro. Ahí vamos a la unión con el número 10. Se va hasta la cocina. No contiene el número 7. Pero le cometen una falta. Falta número 9. Un tiempo fuera para Cazadores. Después seguimos invitando al público para que se vaya sentando al completo por jugar. Se vaya acercando acá al contorno de esta cancha, ya que en breve minutos tendremos estos equipos de primera fuerza contendiendo acá en la cancha, ya que nos visitan diferentes partes. De Chalcatoro, de Tlaquiaca, de Oaxaca y de Yosomua y un equipo que viene de la Ciudad de México. San Juan Machutla también nos visita, así es que están cordialmente invitados. ¿Por qué no? El equipo representativo de San Andrés. Bueno, 30 segundos. El score en plata de este momento. 27-27. Esto se está poniendo en rojo vivo. Ahí vamos al número 13 para el 5, el 5 buscando 10 por el tiro. Vamos al 13 que se va, pero le cometen una falta. El score está empatado 27-27, faltando por jugar. Al 13 que queda más sancionado, recupera el 15, falta el número 6. ¡Vamos, Feli! 27-28, favoreciendo 7 segundos por jugar. Así es, pues, ya pueden pasar los equipos a reportar. Agotando sus jugadores, ya que tenemos acá las hojas a los equipos de primera fuerza. Ahí vemos que pelean. ¡Tiempo! 27-28, favoreciendo al equipo de Cazadores. 27-28. 30 de noviembre de 2005 y nos encontramos en la casa del mayordomo, precisamente Saúl López. Nos acompaña nuestro suplente de síndico, presidente municipal, nuestro síndico municipal, el papá de todos, don Pedro, y resulta pues, que es mi tío don Pedro. Resultamos familia. Queremos una entrevista de parte del mayordomo de Saúl. Dime, Saúl, esta mayordomía, ¿la tomaste como promesa o cómo fue que eres mayordomo esta fecha? Bueno, nosotros somos
originarios de aquí, San Luis Cabecera Nueva, y somos participativos en este pueblo. Mi familia siempre sirve en el servicio concejil. Yo por distancia y tiempo no me es posible, por lo tanto apoyo a mi pueblo con lo poquito que yo pueda, y en este caso fue con la mayor mía. Muy bien, hemos escuchado esto y a todos los presentes les pido un aplauso para el mayordomo. ¡Salga! ¡Vamos! Ella nos vino a apoyar, viene de paso, por eso se va a tocar. Voltean a ver para allá, ¿no? Ya, ¿no? Sí, ya. Oye, este va. Quizás se vaya esta pena para allá. Vamos a sacar por favor este gato. ¿Ya? 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 Claro. ¿Cómo? Con una lámina nueva en medio. Te digo una lámina. Esa ponle para la mosca. ¿Cuánto? Otra que te falló. ¿Otra? Sí, no salió. Pero otra, toma. Está pidiendo otra. Ay, sí, 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 yo una. Y esa cara, esa. Se te vaya mi madre. Cortesía. Otra aquí para la casa. Otra. Ni te muevas, yo, man. We'll be right back.
abrazo. Gracias, José Miguel. Con San Andrés, Oaxaca. Yeah.
Vaya primero.
La tiene Tony. Es uno. Lleva cuatro. El tiempo es dos o 15.
60 lugares, 61 lugares, 61 lugares. 61 lugares. 10 segundos. Eso no puede ser posible, que nos volvamos aquí unos asesinos del deporte. Ya. No, sí, de veras. Ya, se concluye, se termina el partido, gana el equipo de Chalcatongo. Así es. Creo que merece el público un gran respeto por el deporte mismo. Es precioso, no podemos caer hasta ese fondo. Bien, amigos, pues ha sido todo eso. Son acciones que se suscitan con el calor del juego, pero bueno, finalmente las aguas vuelven a su nivel. Y vamos a proceder a la ceremonia de premiación de la rama varonil, tanto de la categoría libre regional como el de primera fuerza. Se preparan pues los equipos para que les entreguemos sus reconocimientos, sus premios. Las más sinceras gracias por su participación en este torneo, que con su presencia se ha demostrado, y también le doy las gracias a las autoridades municipales que nos han apoyado trayéndonos un equipo para participar en el torneo. El ciudadano presidente municipal de San Pablo de Sonora. Lo que puede pasar en el regional.
el señor Miguel Cruz Lugo, presidente de la Universidad de la Unidad de Aprovechamiento Forestal Comunal de San Andrés, a San Andrés, Oaxaca, el señor Miguel Cruz Lugo, entrega oficial. A San Andrés, Oaxaca, te paso por el premio. San Andrés, Oaxaca. ¡Negro! Ahí, por favor, San Andrés, Oaxaca. Ahí está el premio a San Andrés, Oaxaca. Felicidades, jóvenes deportistas, y muchas ganas. Y como siempre, el primer lugar es agradecidamente para Chacacongo, que no se entrega oficial.